Esto es, una vez más, el fruto del trabajo en equipo con el Gobierno Nacional, como muchas de las obras que ven en la ciudad. Hoy también estamos dando un paso en el cuidado del medio ambiente, incorporando mejores tecnologías. Ustedes saben que estamos apostando muy fuerte al uso del transporte público. Cada vez más gente viaja en subte, cada vez más gente viaja en las líneas de colectivo que incorporamos a las trazas del Metrobús. Cada vez más gente usa el sistema público de bicicletas en la ciudad. Y en este marco es que, además de promover el transporte público, promovemos el cuidado del medio ambiente, con unidades con mucho menores niveles de emisión, y como decía Guillo también, que no es un tema menor, que hacen mucho menos ruido. O sea, la contaminación auditiva también es un tema que tenemos que atacar en la ciudad, y claramente el transporte público es uno de los principales factores. Es el primer paso importante, que es estos dos colectivos biodiesel, que es fruto de un trabajo en el cual las empresas se han comprometido a hacer las inversiones de forma tal de que el Estado no tenga que hacer inversiones y que trabajando conjuntamente con ellos, con los choferes, vamos a estar monitoreando tanto esta tecnología como los otros dos colectivos a GNC que van a ingresar, los 8 colectivos eléctricos que también van a ingresar, comparando 3 tecnologías distintas, cómo son los rendimientos, cómo son los sistemas de costos, cómo son las emisiones, pero también, muy importante, cómo es la experiencia del pasajero.